Por lo menos sabemos ya cómo va a ser la evolución en Pokémon X Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a nueva información de Pokémon X Este va a ser el último vídeo de información de Pokémon X Y porque ya se han filtrado casi todas las cosas eh, y quiero no enseñaros todo 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 lo que se ha filtrado porque eh, ir a un juego con todo destripado quizá no sea lo más recomendable así que eh, os voy a enseñar todos los Pokémon que se ha confirmado os voy a enseñar bastantes cosas nuevas sobre todo lo de los, el tipo de los climas nuevos y tal y cual pero no os voy a enseñar nada de los mapas ni nada de nuevas zonas del juego ni nada de nada que se han filtrado porque lo veo un poco innecesario. Prefiero que lo juguéis. Estaréis conmigo probablemente. Pero prefiero que lo juguéis. Y que ya cuando tengáis la 3 ds y el juego en vuestras manos. O cuando me veáis a mí en el walkthrough pues os sorprendáis igual que me voy a sorprender yo. Así que. En fin. Uh, vamos con la nueva información. Habéis visto al principio del vídeo una coña. de una evolución de Digimon. Con una evolución de este nuevo Pokémon XY. La evolución de Frog y a Frogadier. La verdad es que está bastante bien hecha. Bueno, está bien currado. La verdad es que. Me gustan las, las evoluciones en este nuevo Pokémon X ahí. la música le viene al pego, por qué no decirle, por eso he querido enseñarlo. Y bueno, venga, ya vamos con, con los serie, vamos primero con la lista de los Pokémon que se ha confirmado hasta la fecha, bien por confirmación de Game Freak, bien por confirmación de otras páginas, o bien por filtraciones, que es lo más eh, normal de estos últimos días. Así que ahí la veis, aquí veis la lista de los nuevos Pokémon, aquí veis a las tres evoluciones de los iniciales lo típico y bueno como cosas nuevas pues empezando por la tercera evolución de Jonetz se confirmó el otro día Doublade, Jonetz Doublade, y se ha confirmado Aegislash así es como se va a llamar la tercera evolución que parece ser que no van a ser dos espadas sino que va a ser una espada y un escudo vale esto sinceramente no sé a dónde quiere llegar no sé si es la tercera evolución de Hornet ojo con esto o si es una evolución en plan Hitmontop, Hitmon Hitmonlee no sé si estáis conmigo porque de dos espadas evolucionar a una espada y un escudo Creo que lo veo un poco raro Creo que Jonetch va a evolucionar en dos formas Creo que va a evolucionar en Doublate Que es una forma final muy ofensiva Y en Aegislash Que es una forma algo más defensiva Por eso de que, de que gana el escudo, ¿no? Yo creo que es eso, que Jonetch va a poder evolucionar a dos Pokémon Y Doublate es, es una de las formas Y la otra es otra de las formas Porque mucha gente cree que es la tercera evolución Que Doublate evoluciona por nivel a Aegislash Y yo creo que no, que Jonetch evoluciona a uno de los dos, dependiendo de si sube la estadística de ataque o dependiendo de cualquier otra cosa, no será una piedra o depende de lo que sea, porque no se sabe, no se ha confirmado nada. Así que yo creo que va a ser así. Bueno, más cositas de esta lista de los Pokémon. Aquí, bueno, podéis, como digo, pararos en ese nuevo. Bueno, pararos en el vídeo y ver los nuevos Pokémon. Vemos, como digo, nuevos Pokémon de tipo Hada Puros. Eh, vemos la evolución. De, de. este, la evolución de. Lo diré de Bunelvi, que es Digersvis, que es normal Tierra. Que por cierto, se esto y se confirmó el otro. Bueno, vi una vi una scan de las estadísticas de este Pokémon. Que par parece ser que va a ser bastante defensivo. defensivo bueno, va a tener buen ataque físico, pero lo mejor que va a tener va a ser def la defensa y la defensa especial. Así que este Pokémon va a ser más bien defensivo. Bueno, ve vemos más Pokémon de tipo hada, más tal, más cual. La verdad es que, como os digo, se ha confirmado algunos Pokémon. Pero no tantos como, lo, como los que parece ser que, que va a tener. El juego va a tener eh, alrededor de 90 nuevos Pokémon. Más las mega evoluciones. Que de momento se han confirmado 17 mega evoluciones. Parece que va a haber más mega evoluciones. Parece ser. Quizá no. O quizá sí. No se sabe. Así que, en fin. Como dato destacar de estos nuevos Pokémon. Tenemos que comentar la evolución de Binakel. Que es... La puta bomba, o sea, es roca agua, es la puta bomba, no sé si lo estáis viendo ahí en pantalla, parece ser que va a ser bastante físico, parece ser que es como un poco fuerte, ¿no? Parece Binakel, que iba a ser un poco un bastante flojo, que decía que iba a ser en plan un Ductrio, un Diglet o algo así, pero la evolución es... Bestial, o sea, es que la evolución me encanta. No sé, la estoy viendo yo en pantalla. La verdad es que me, me parece muy, muy, muy decente esa, esa evolución. Y bueno, como bombazo ya, que se confirmó el otro día: la, el nuevo tipo dragón, el nuevo Pokémon de tipo dragón, el nuevo Salamence, el nuevo Dragonite de esta generación se va a llamar Gomi. Eh, y estas son las terceras, las tres evoluciones. Por lo visto, se filtró el otro día, que estuve, lo estuve viendo, pero no he podido rescatar ese, esa scan, esa filtración. Se. Como digo, se filtró las estadísticas de Gomi, que es la primera evolución de este Pokémon de tipo dragón. Vale, parece ser que este Pokémon de tipo dragón no va a ser ofensivo, sino va a ser defensivo. Tenía buena defensa y buena defensa especial. Así que no sé cómo será la tercera evolución, repito. Pero por lo menos ese nuevo Pokémon. O la pre-evolución de. La primera, la forma inicial de este Pokémon. Va a ser bastante defensivo. De todas maneras, estáis viendo ahí las evoluciones. La tercera evolución me recuerda un montonazo a Anfaros. No sé si va a tener un nuevo tipo, si va a ser dragón puro. La primera evolución y la segunda son dragones puros. Pero la tercera. No se sabe si va a ser dragón algo. O dragón. No sé. Yo creo que va a ser dragonada. No sé por qué me huele que va a ser dragonada. Por eso de que es blanco y es bastante así, un poco más. No sé. Yo creo que va a ser Dragón Dragon perdón, Pero bueno, ya lo veremos eh, en su momento. Bueno, también se, se ve ahí eh, un, un nuevo Pokémon de tipo Hada. Eh, Ada acero, ahí lo veis, es una especie de llavero, un poco raro. Y bueno, vemos ahí a Vermite que es tipo hielo, con la evolución Avalug que también es tipo hielo. En fin, vamos con las nuevas mega evoluciones que, por cierto, hay un bombazo que es el Mega Gengar que dije en su momento, Mega Gengar con tipo fantasma psíquico, gana el tipo. Eh, bueno, no me gusta mucho ese Mega Gengar, pero con el tipo <laughs> Ya me empieza a gustar más el tipo fantasma psíquico. Antes sabemos que Gengar es fantasma veneno. Y ahora gana el tipo psíquico, pierde el veneno, pero ahí está. Y la verdad es que me, me parece y me gusta bastante este nuevo Mega Gengar. Al igual que me gusta el. El. El nuevo Mega dos joder, ahí lo veis. Mega dos no sé si es más grande o es más pequeño. No sé por qué, me recuerda un poquito más a, a Magikarp. No sé por qué, pero ahí está. Ese Mega es... vuelve a tener el tipo normal, tipo Water, tipo agua volador. Que lo estoy leyendo y se me va la olla. También se confirmó el Mega Aerodáctil, ahí lo veis. Y por último, creo que se confirmó el Mega Bomasno, ahí está. Que es tipo Hielo, tipo hielo planta, ahí lo veis. No sé si va a ser mejor en estadísticas o qué es lo que tendrá. Una nueva Mega. Perdón, una nueva. Lo diré, una nueva estadística, una nueva. Ay, lo diré, madre mía, se me va la olla. Una nueva. ¡Ah! No me, sale el, no me sale el nombre, pero bueno, una nueva. Joder. Habilidad, coño, una nueva habilidad, que no me salía el nombre. Y bueno, poquito más de estos nuevos de estos nuevos Pokémon. Lo podréis ver, como os digo, podéis parar el vídeo cada, en cada momento que queráis para ver más a fondo esa, esa. mega. Bueno, esas evoluciones, esas mega evoluciones. Y bueno, venga, ya vamos con esto. Aquí vemos las estadísticas de Ibetal, que parece ser bastante bueno en ataque y en ataque especial. Parece ser que da igual. Bueno, que va a ser ataque, atacante y atacante especial. En fin, es lo que hay. También vamos a ver la evolución de, de Clowncher, que es Clawitzer. Ahí lo veis. También estaba en la lista que os he enseñado antes. Y por último, y creo que es donde más me tengo que parar, es en los climas. Ahí lo veis. Si me veis la voz, por cierto, un poco agarrotada, es porque llevo toda la noche sin dormir. Porque fueron las finales del LOL. Estuve con mis amigos en una casa tal y cual. Así que tengo la voz un poco reventada. Por si me veis un poco así, como más desani des desanimadillo y tal y cual. Así que lo siento. Pero bueno, como os digo, vamos con el nuevo clima. Vale, parece que. Bueno, aparte, antes de empezar con este clima eléctrico. Parece ser que se rumorea de que va a haber dos climas nuevos más. O sea, aparte de la del arena, aparte del, del agua, aparte de, ahora mismo del eléctrico, parece ser que va a haber dos climas más. No se sabe todavía cuáles, ni de qué tipo, ni nada de nada. Pero lo que sí que se sabe es que va a haber clima eléctrico. Vale, el clima eléctrico lo primero que hace es eh, nerfear el clima de lluvia. ¿Por qué digo esto? Porque el clima de lluvia antes, eh, cuando, cuando tenías un Pokémon de tipo eléctrico, podías usar trueno y tenía 100% de precisión. Pues vale, pues ahora no, ahora con el clima de agua no va a tener 100% de precisión el trueno, sino que va, solo va a ser cuando tenga el clima eléctrico. Y aparte de eso, creo, eh, por lo que estoy viendo en esta filtración, porque no se ha confirmado, como os digo, nada de nada, creo que el clima eléctrico lo que hace es paralizar a todos los Pokémon eh, que no sean eléctricos, sean tuyos o sean del rival. Esto me parece bastante... Mmm, bastante potente este clima, ¿por qué no decirlo? Que un Pokémon que tú saques que no sea de tipo eléctrico sea paralizado, me parece una bestialidad. Como os digo, esto no está confirmado. Eh, me baso en lo, que, en lo que veo, coño. Vemos ese Chesnau, que es tipo planta lucha, eh, paralizado. Mmm, pues no sé si está paralizado por el propio clima o si está paralizado porque Helios Leak le ha... Ha usado una onda trueno, así que realmente no sé si es por, por el propio clima o por otras cosas. Así que, en fin. Estamos expectantes a ver si es por el clima o, o no. Y estamos expectantes a ver si va a poder tener algo más este clima eléctrico. Supongo que el clima eléctrico potenciará los ataques de tipo eléctrico. Creo que va a ser así, aunque no está nada confirmado, como os digo. Y poquito más, la verdad. Eh, no se ha confirmado. Bueno, no se ha filtrado prácticamente nada más. Se ha filtrado, como os digo, cosas del mapa y cosas que no están realmente que no quiero enseñaros porque no 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 mola así que mejor que no y bueno por última cosa y por última cosa que os tengo que decir de las mega evoluciones última noticia de la historia de mi canal eh, espero creo que es eh, porque las nuevas mega evoluciones Vas a poder tener en tu equipo 3 o 4 Pokémon que puedan mega evolucionar. Pero en el combate solo van a poder mega, evolu solo va a poder mega evolucionar un Pokémon. Quiero decir, tú tienes 6 Pokémon que pueden mega evolucionar, con los 6 objetos, y que pueden mega evolucionar porque están súper contentos tal y cual. Pero a la hora de combatir, solo uno de los 6 puede mega evolucionar. Puedes elegir cualquiera que quieras en cualquier combate. Pero solo uno de los 6. En cuanto evoluciones a uno, los demás ya no pueden mega evolucionar. Así que tenemos que estar... Bueno, es una nueva forma de... en el metagame, es una nueva forma de hacer estrategias y tal y cual. Así que ya veremos a ver cómo acaba la cosa y bueno poquito más la verdad poquito más de hoy se me va la olla cuántos 10 minutitos hablando de pokémon pues me parece eh, excesivo así que Creo que vamos a dejarlo aquí. Espero os haya gustado este vídeo de información. Espero os haya gustado todos los vídeos de información que he hecho hasta la fecha. Estoy todavía expectante a ver si me llega la 3DS o no me llega, que de momento está en Hong Kong ahí y no sé cuándo llegará a España. Espero que llegue antes del miércoles, porque probablemente tenga el miércoles el juego. Haré un unboxing, tal y cual. Y bueno, poquito más, la verdad. Espero os haya gustado este vídeo de información. A ver si llegamos a 3.000 likes. Y nada, venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!